En Itzmina, Chocó, las autoridades de salud encendieron las alarmas debido al aumento de casos de personas que se han quitado la vida, por lo que han activado una ruta de prevención para evitar que la cifra aumente. El más reciente caso es del de una menor de 14 años de edad, aunque no se ha determinado las causas que llevaron a tomar la fatal decisión. Su muerte se suma a otros dos casos similares que preocupan a las autoridades locales. Que tenemos problemas de depresión, problemas de ansiedad ante tanto estrés, ante la falta de empleo. La gente necesita ser escuchada. La gente viene con una carga emocional. Justo al momento de grabar esta entrevista, la funcionaria recibió una llamada de un joven desesperado y con intención de tomar la misma decisión. En el día podemos recibir 5 o 6 llamadas que ya han sido atendidos en el Hospital Eduardo Santo y les estamos haciendo seguimiento, les estamos haciendo acompañamiento, donde las personas dicen que no le ven ya sentido a vivir, que no quieren vivir, que se sienten tristes, que se sienten angustiados, sobre todo nuestros jóvenes. Profesionales de la salud y hasta la iglesia se han unido a la alcaldía y han habilitado la línea 313-718-1819 como parte de la ruta establecida para prevenir estos casos. Que si estamos teniendo ideas suicidas, es decir, transitorias o recurrentes, de querer morirme sin plan específico o con plan específico, es importante buscar ayuda. Ustedes saben que nosotros tenemos por estructura espiritual el elemento del acompañamiento espiritual, el sigilo sacramental, y nada mejor que poder encontrar a alguien que me escuche.